Miss Nina. Pues mi ídola es mi madre porque siempre está ahí cuando lo necesito, ha pasado por mucho y siempre ha estado fuerte por sus hijos y siempre, aunque lo que me pase, me va a aconsejar y me va a decir la verdad aunque me duela, pero siempre tu madre va a tener razón en realidad. Cuando te dice las cosas, no te juntes con este porque no sé qué, en verdad siempre tenías razón la mujer. La música, últimamente estoy escuchando mucho Tego Calderón, que lo escuchaba ya cuando, por ejemplo, vine a España en 2004, 2005. Me hizo otra vez la chispa esa de escuchar las rimas así graciosas, que es como que rima, no sé, lo tengo de inspiración para un poco hacer mis canciones ahora con ese reggaetón. Y últimamente también escucho mucho Mac Viladen de Brasil, con el funk ese, no sé qué, está tranquilo, está... Y no sé, ritmos latinos, me escucho mucho. Yo creo que en el momento que estamos ahora siempre digo lo mismo, que digo que cuando tenga pareja, algún día, que mi novio me la va a pegar, porque es así, ahora mismo todas las parejas siempre sabe de que ella le puso los cuernos o ella él. Que yo creo que es inevitable, como que hay que dejar a la gente ser más libre y no darle tanta importancia al si sacó, si tiene sexo con otra persona. Como darle más importancia a esa persona de otra manera. Como no valorizar tanto eso. Obviamente que no va a moler que esté con todo el mundo tu pareja, ¿no? Pero no sé, ¿quién aguanta estar toda la vida con alguien si está con otra pareja? No sé. No digo que todos sean infieles, pero...